para resolver el problema 2 del taller, del último taller, del taller de la semana pasada. Me parece que pueden ver mi pantalla. Sí, profe, se ve. Súper. Bien. El problema, que este fue del taller de la semana pasada, dice así. Agua fluye a través de una cañería de 2 pulgadas de diámetro con una velocidad de 15 pies partido en segundo, como se muestra en la figura. La rugosidad relativa de la cañería es de 0,004 y el coeficiente de resistencia a la salida tiene un valor de 1. Determine la altura del piezómetro de tubo si está lleno de agua, es decir, el valor de H en la figura. Entonces, siempre, en un problema de flujo de fluidos, nosotros vamos a querer aplicar la ecuación de balance de energía que parte de esta ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Y siempre, como parte de este problema, de estos problemas, va a ser el definirse un punto 1 y un punto 2 para poder resolver el problema. En este caso, tenemos que ver el diagrama y el enunciado e identificar qué, en qué puntos tengo más información. Claramente, el punto 2 va o debiera definirse aquí arriba, en la superficie de este estanque grande, y el punto 1 inicialmente uno podría tener la tentación de definirlo aquí, justo a la entrada de este piezómetro. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder resolver el problema de esa forma, ¿ya? Entonces, en este problema era más inteligente definirse el punto 1 aquí, justo en la base de este piezómetro, ¿ya? Y entonces, como siempre, escribir la ecuación del balance de energía, que es P1 partido en ρg más B1 al cuadrado partido en 2g más Z1 más un H bomba. Esta es la ecuación general. Uy. Aquí la tengo anotada, más H bomba es igual a P2 partido en ρg más B2 al cuadrado partido en 2g más Z2 más un H turbina más un HL, que es este parámetro o este coeficiente de pérdida de carga, que consiste en dos pérdidas de carga principales, que es una pérdida de carga mayor que está netamente relacionada al flujo de fluidos a través de cañerías, y este sería la suma en I de todos los F sub I, LI partido en DI, por una velocidad sub i al cuadrado partido en 2g, ¿ya? Porque considerando que la longitud de las distintas cañerías puede variar, o sea, las distintas cañerías que están involucradas en un problema en general pueden estar asociadas a distintas longitudes, distintos diámetros y por ende distintas velocidades y rugosidades relativas además, ¿ya? Entonces recuerden que este FI se obtiene del diagrama de Moody, si es que estamos hablando de un flujo turbulento, o se obtiene directamente de una ecuación que creo que era 64 partido en Reynolds, no me acuerdo muy bien en este momento, para flujos laminares, ¿ya? Y también tenemos una pérdida de carga menor que tiene que ver con todas las singularidades y accesorios que tiene este sistema. Y se calcula como todos los K sub J por BJ al cuadrado partido en 2G. ¿Ya?
volvemos a nuestro problema. Podemos decir que no hay bombas, no hay turbinas, ¿ya? Y eso nos permite acomodar un poco el sistema. Además, sabemos que el punto 1 está en la base, por lo tanto, este Z1 va a ser 0. Y el Z2 va a tener esta altura delta Z. ¿Qué otro dato del enunciado? Bueno, después vamos a tener la longitud. Estoy viendo que otro término se puede eliminar de esta ecuación del balance de energía. Y básicamente, la velocidad, voy a partir desde la izquierda, ¿cierto? O sea, si esta es la izquierda. La presión en el punto 1, inicialmente no la conocemos. La velocidad en el punto 1, sí, es 15 pies partido en segundo. La presión 2 es la presión atmosférica. La velocidad 2, asumiendo que este es un estanque grande y que la velocidad de descenso es muy lenta, entonces este punto también lo podemos despreciar. Z2 sabemos que es delta Z. Y tenemos los términos de HL que tampoco son despreciables, que vamos a determinarlos paso a paso. Entonces, de esta ecuación de energía, nosotros podríamos despejar el valor de P1. ¿Ya? Eso es lo que vamos a querer despejar de ese término. Escribamos entonces la ecuación ordenada. P1 va a ser igual a P2 partido en rho g más Z2 menos B1 al cuadrado partido en 2G más HL y todo esto multiplicado por rho g. ¿Sí? Entonces analicemos ahora las pérdidas de carga mayores y menores, ¿cierto? Del enunciado nos dicen que la rugosidad relativa de la cañería es 0,004, es decir, nos están dando como dato el epsilon partido en D. ¿Ya? Eso es la rugosidad relativa por definición, 0,004. Y si se fijan aquí nos dan un coeficiente de resistencia a la salida. Ese va a ser nuestro K debido a la expansión. 0,004. Y entonces, conociendo la rugosidad relativa, vamos a necesitar también el número de Reynolds. Reynolds es igual a rho d partido en mu. En esta cañería conocemos la velocidad y sabemos que se trata de agua. Y entonces necesitamos valores para el agua. Déjenme ver si, como está en el sistema inglés, a veces necesitamos... pero este a mí me parece súper interesante. Ya, pero sí, necesitamos este velocidad. No sé si alguno de ustedes... Aquí está. La densidad en el sistema inglés es rho igual a 1,94 slag partido en pie cúbico. ¿Ya? La velocidad sabemos que es 15 pies partido en segundo. El diámetro es igual a 0,17 pies, ¿cierto? Lo daban en pulgadas. Básicamente sabemos que un pie es para pasar de pulgadas a pies, tenemos que un pie tiene 12 pulgadas, ¿cierto? Entonces, si esto tiene un valor de 12 pulgadas, pulgadas por un pie equivale, ay, perdón, era 2, ¿cierto? 2 partido en 12 pulgadas. Y eso debería dar 0,17. Y finalmente, la viscosidad dinámica es
2,34 por 10 elevado a menos 5 libras partido en pie cuadrado por segundos. ¿Sí? Esta es unidad de fuerza por tiempo. Perdón, presión. Presión por tiempo, lo mismo que pascal por segundo, en el sistema inglés es libra partido en pie cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con este número de Reynolds? Cuando ustedes quieren ser consistentes con las unidades y llegar a un número de Reynolds adimensional, es recomendable que su unidad de masa sea el slack y trabajen en libra fuerza como unidad de fuerza, en pies y en segundos. Y con eso ustedes van a trabajar en unidades consistentes. Yo no he hecho este cálculo, no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho. Reynolds es igual a 1.94 por 15 por 2 dividido en 12 y dividido en 2.34 por 10 elevado a menos 5. Ya, y a mí me da 2,1 por 10 elevado a 5. ¿Sí? Y con un valor de Reynolds, 2,1 por 10 elevado a 5, y una rugosidad relativa igual a 0,004, tenemos que ocupar esta rugosidad relativa. El número de Reynolds, 2,1 por 10 elevado a 5, 2, 3, este es el 2, 2,5 podría estar por acá y se lee en 0,25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿cierto? Entonces aproximadamente 0,028. No sé si están de acuerdo conmigo. Y de acá entonces el F es 0,028. Y eso nos va a servir para calcular las pérdidas de carga mayores. La pérdida de carga mayor, les recuerdo que es igual. En este caso tenemos una única tubería, entonces sería F por L partido en D. Otra vez como que los di vuelta, sí, L partido en D, por la velocidad al cuadrado partido en 2G, que es, y quiero quedarme con solo letras. Porque quiero resolver este problema solo con letras, ¿ya? Para que para mostrarles que se puede trabajar solo con letras y reemplazar al final. Ya, el F es dato, el L es dato, el D también es dato, el B es dato. Entonces, aquí tenemos que toda esta información es dato, entonces podríamos calcular estas pérdidas de carga mayores. Ahora, para las pérdidas de carga menores, vamos a considerar que en este sistema la única singularidad que nos da un coeficiente de carga menor, o sea, una pérdida de carga menor, es esta expansión, que es hay un coeficiente de resistencia a la salida cuyo valor es 1. Entonces, esta pérdida de carga mayor sería K por B cuadrado partido en 2G. Y esa velocidad sigue siendo esta misma velocidad considerada anteriormente, ya porque es la misma cañería. ¿Sí? No le voy a colocar subíndice, es la misma velocidad.
Y si quieren ponerle algún subíndice, podríamos colocarle el subíndice 1, porque es exactamente la misma velocidad. Y es lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar esta ecuación de la presión. Creo que yo tengo una duda. Dígame. Con la conversión, al sacar el dato del RE, ¿cómo lo elimino? Y yo ahí tuve el problema, no supe cómo convertirlo, porque lo intenté hacer con análisis dimensional y no lograba eliminar abajo. Ya. Me quedaba con pensé que lo tenía malo y hasta ahí llegué. Calculé los dos números y todo, pero me he dado un número, sí. Lo que yo les decía hace un rato, cuando ustedes trabajan con unidad de masa en Slack, pueden asumir, a ver, hagamos el análisis dimensional. Voy a volver aquí al número de Reynolds, rho b de partido mu. La densidad entonces era 1,94 slack partido en pie cúbico por la velocidad era 15 pies partido en segundo y el diámetro era 2 dividido en 12 pies. 2 dividido en 12 pies partido en esta viscosidad dinámica que era 2,34 por 10 a la menos 5, 2,34 por 10 a la menos 5, libra fuerza partido en pie cuadrado, espero, por segundo. Entonces, el análisis dimensional que nosotros hacemos es slack partido en pie cúbico por pie partido en segundo por pie. Y esto dividido en 1 partido en libra fuerza por pie cuadrado por 1 partido en segundo, ¿cierto? Y básicamente, 10 partido en segundo, estoy viendo que las unidades están correctas. Pie cuadrado, pie se va con pie cúbico. Y lo que nos queda es slack por pie partido en segundo cuadrado por 1 partido en libra fuerza. Y masa. Y yo me atrevería a decir que por definición, la fuerza necesaria para acelerar una masa de un slack en un pie partido en segundos es igual a una libra fuerza. Y con eso se da la equivalencia. Pero sin embargo podemos tratar de seguir aquí ahondando un poco más. El slack, un slack es equivalente a 32,1739 libra masa, ¿ya? Con eso se va el slack. Y nosotros sabemos que quiero ver la aceleración. La aceleración de gravedad. No, pero esa no me sirve ahora. Yo hasta ahí llegué, no. Una libra fuerza. Una libra fuerza equivale a 32,174, que es lo mismo que el 1739, ya. De hecho, le voy a colocar 1739. Y aquí esto lo estoy copiando de una tabla de conversión de unidades. Libra
masa por pie partido en segundo cuadrado. Entonces, si tú te fijas, se van estos términos, se va libra masa, se van los pies partido en segundo cuadrado y se va la libra fuerza. Ya, profe, ahí me quedó claro que había llegado hasta el 32,39, pero creo que la unidad de medida parecía mal donde me... Sí. ¿Qué es lo que...? Bueno, ahí se me va... Ahí se me fue la libra masa. Básicamente lo que tú haces es... insisto. La fuerza que tú tienes que aplicar para que una masa de un slag aumente su aceleración en un pie partido en segundo cuadrado es una libra fuerza. Y ahí está la equivalencia en el fondo. Pero básicamente también lo podemos hacer transformando el slag en libra masa con esta ecuación, y las libras fuerzas se relacionan con libra masa por pie partido en segundo cuadrado de esta otra forma que está aquí abajito. En resumen, si tú calculas el número de Reynolds con una densidad en slag partido en pie cúbico, básicamente trabajas en slag, pie, libra fuerza y segundo, vas a obtener resultados consistentes y se van a ir las unidades. ¿Sí? Lo mismo que cuando yo les digo cuando trabajan en el sistema internacional, si trabajan en metros, segundos y kilogramos, van a tener unidades consistentes. Ya, súper. Volviendo entonces a estas pérdidas mayores y pérdidas menores, si se fijan, este K tenía un valor de 1 y esa velocidad era la misma velocidad a través de la cañería que era 15 pies partido en segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es escribir nuevamente esta ecuación que yo había escrito para despejar el P1, ¿cierto? Fíjense que yo sé que este P2 es en realidad la presión atmosférica. Hay personas que este término simplemente lo descartan y trabajan con presiones relativas, ¿ya? Pero a mí me gusta trabajar con presiones absolutas y el cálculo que yo voy a obtener de este P1 va a ser una presión absoluta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una presión atmosférica distinta de cero. ¿Y qué es lo que voy a hacer en esta ecuación? Voy a agregar el HL, ¿cierto? Que es estos dos términos de acá. Esto va a ser igual a la presión atmosférica partido en rho g más z2 menos b1 al cuadrado partido en 2g más hl, que era f por l por d, perdón, f por l partido en d por b1 al cuadrado partido en 2g. Y además se le suma la pérdida de carga menor, que es K por B1 al cuadrado partido en 2G. Y esto se multiplica por rho G. Si se fijan, aquí puedo hacer una factorización de la velocidad 1. Entonces esto va a ser igual a rho G, factor de presión atmosférica partido en rho g más z2 menos más b1 al cuadrado partido en 2g factor de menos 1 más fl partido en d más, y aquí solo porque sé que el k es igual a 1 voy a reemplazar el valor de k que es 1, y entonces si se fijan esto se me van unos términos. Y la presión 1 va a ser igual a rho g, factor de la presión atmosférica partido en rho g más z2 más b1 al cuadrado partido en 2g
por FLD. Todos estos datos conocidos, que en este momento no quiero reemplazar porque mi objetivo es calcular la presión, no, perdón, calcular la altura 3. ¿Ya? Estamos claros con esta presión 1, ¿cierto? ¿Sí? Y voy a volver a esta imagen. Nosotros ya calculamos, ya sabemos cómo calcular este punto 1, ¿cierto? La presión en este punto 1. Y ahora esto ustedes, espero que se les ocurra o venga a ustedes esta, lo que aprendimos al principio del curso que tiene que ver con manometría, ¿cierto? Estática de fluidos, básicamente. Nosotros podemos decir que en esa columna, ¿cierto? Eso está en estado estacionario, eso no está en movimiento. O sea, perdón. Eso básicamente está en reposo, básicamente porque el flujo es constante y entonces esa altura, nosotros llegamos a un punto en que esa altura no varía, ¿ya? Entonces, como esa altura no varía, nosotros podemos aplicar la ecuación de hidrostática, que era, vamos a poner aquí un punto 3, justo en el punto que está abierto a la atmósfera. Y sería P3 menos P1, ¿cierto? Uy. Va... Voy a escribirlo al revés. P1 menos P3. P1 menos P3 va a ser igual a rho g por Z3 menos Z1. ¿Sí? Y justamente Z3 menos Z1 es igual a esta altura h. ¿Cierto? Conocemos rho, conocemos g porque esto es agua. Y... sabemos que esta P3 es la presión atmosférica porque está abierto al ambiente, ¿cierto? Y es justamente la altura a la que nosotros queremos calcular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la altura? La altura la vamos a calcular como P1 menos la presión atmosférica y todo esto partido en rho g. ¿Sí? No sé si me siguen. ¿Aló? Sí, profe. Ya, súper. Y entonces voy a escribir aquí la ecuación, que es la que me importa. No hay. No quiero esto. Espérenme. Hacer. Ya. H es igual entonces a P1 menos P3, P1 menos presión atmosférica partido en rho g. P1 menos presión atmosférica partido en rho g. Y voy a dividir cada una en rho g. Ya. Entonces, voy a tomar este P1 que está acá, ¿cierto? Voy a tomar este P1 y lo voy a incluir en esta ecuación para el H. H es P1 partido en rho g, es decir, presión atmosférica partido en rho g más Z2 más B1 al cuadrado partido en 2g por FLD menos presión atmosférica partido en rho g, que este es el término de acá. Y se nos van los términos de presión atmosférica partido en rho g, y nos queda que la altura va a ser igual a Z2 más B1 al cuadrado partido en 2g por F, por L y por D, y ahora sí podríamos reemplazar los datos que nos da el enunciado.
No sé si con eso se entiende la duda que tenía alguno de los compañeros sobre cómo resolver este problema. No se me habría ocurrido haber llegado ahí, la verdad, profe. Por eso yo siempre les digo, trabajen con letras y después despejan. Porque de hecho aquí, si se fijan, tenía que meterme con el ROGE. Y cuando están en el sistema internacional no es gran problema, pero cuando estamos en el sistema inglés, trabajar con RO y con GE se nos genera ahí un problema de unidades que es bien denso, la verdad, es bien pesado. Entonces aquí estamos todos con unidades pie, segundo, y el resultado final va a quedar en pie. Eso, no sé si les queda alguna duda. Ahora, esto fue así maravilloso, sencillo, bonito, por las condiciones del problema. No les aseguro que siempre puedan llegar a resultados así de bonitos, pero es factible. Bien. No sé si quedan dudas. Ya. Y ahora...